Bueno, la verdad es que no puedo más que sentir pena por la insensibilidad de la consellera, que dice que é unha hipérbole trasladarse o Grove. Claro, cando se fai un coche oficial non ten problema. Pero lle vou a dicir o que di a propia sentencia, non o dice a alternativa de las guerras. Constatando tamén que o novo horario de trabajo que se establece na empresa para a factoría do Grove se inicia a las 6 da mañana e resultando acreditado que non existe transporte público que poda ser utilizado por as trabajadoras para llegar en hora a su puesto de trabajo, es obvio que la empresa está poniendo a las trabajadoras en la tesitura de tener que optar por seguir trabajando con unos costes muy gravosos de traslado al centro de trabajo taxi, o bien optar por rescindir su contrato con la institución legalmente establecida. Esa es la realidad. Para usted es una hipérbole, claro, porque usted vive en otro mundo. Y yo siento lástima, pena, porque su compromiso con el trabajo es decir que hicieron cosas. ¿Dónde está la primera intervención con la empresa? Usted acaba de decirme aquí que las ayudas obligan a que la maquinaria no pudiera ser eliminada. ¿Qué hicieron ustedes? Reclamaron a la empresa de devolución de los cartos, reclamaron a la empresa que ejecute a legalidad. ¿Dónde está la realidad de esa gestión? Usted dice que está al lado de la legalidad. Mire, para estar al lado de la legalidad hay dos formas. Cuando le dicen que tiene que intervenir la policía para amparar una acción ilegal como fue desmantelar una fábrica, tendrá que preguntar cuál es la situación. Y ustedes, sin preguntar, decidieron que 4 furgones de la policía retiveran a 4 o 5 trabajadoras no sé un casete, que se inhibiera la frecuencia de los teléfonos móviles, que se prohibiera el acceso a Vilaxán de cualquier ciudadano de este país. ¿Ese es el seu, respecto por la legalidad? No, ustedes cada vez que deciden una cosa y otra, deciden siempre por lo mismo. Pero yo pongo un ejemplo que es bien significativo. Dice el señor Juárez, y me lo dice a mí personalmente, que tenían que acudir para respetar o derecho de quien llamaba a que no dejaba de entrar en su casa. Le preguntamos, ¿y usted comprobó que ese era el titular dos menos? ¿Comprobó, por ejemplo, que él era el que estaba en la razón de legalidad? Y eso no, no fue falta. ¿Por qué? Eso es como si a mí me entran a robar la miña casa, se elevan los bens, y entonces automáticamente yo digo, no, no sean ustedes con los bens, y veo un señor Samuel Párez y dice, no, 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 hay que decirlo circular, ¿eh? Los bens, yo no pregunto de qué son, aquí hay una persona que no se dice circular. Esa es la realidad de esta situación. Ustedes se pusieron de mandos ladrones, los que estaban eliminando bens de producción que ahora impiden que se cumpla la legalidad. ¿Qué día sentencia? Reposición de las trabajadoras en su puesto de trabajo. Un puesto de trabajo no existe. No está la maquinaria. ¿A dónde van a producir emigración si no hay puesto de trabajo? Por lo tanto, ustedes son cómplices, responsables. Y lo que usa se empieza a faltar es que aquí veníamos a decir que hay compromiso con empleo, compromiso con las trabajadoras. Pero demuestren dónde está el compromiso. ¿Qué actitudes, qué actividades hicieron para garantizar ese compromiso? Nada, absolutamente nada. Hay una sentencia, hay una respuesta de la Unión Europea y ustedes que se están exigiendo a empresa. Nada, que siga haciendo lo que quiera. No respetar la sentencia, está extorsionando a las trabajadoras, amenazando con despidos si continúan en su labor de reclamar un derecho. ¿Y ustedes dónde están? ¿Dónde está la intervención? Una consellera digna de ese nombre, ante la pérdida de 100 puestos de trabajo, femenino, de más de 50 años, que tuviera un mínimo de dignidad, cuando menos se presentaría allí a ver qué pasaba. Cuando menos iría, estaría a preguntar. Cuando menos iría a propia factoría a defender esos puestos de trabajo. Ustedes no. Ustedes defienden a fábrica. Ustedes defienden a marca. Esa misma marca que ustedes dicen que garantiza un empleo. Pero no lee ni siquiera la prensa. Aquí tenemos una consellera que ni siquiera lee la prensa. La prensa los últimos días, la prensa dice que no garantizo empleo mensual de un año, o dice la propia empresa. Pero no basta solo con eso. Me dicen ustedes que la garantía de la continuidad de la marca es que pusieron publicidad y fueron a una feira en Madrid. Manda tú. Pero ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es el compromiso de la empresa? Poner publicidad. El único compromiso de la empresa posible es mantener los puestos de trabajo en las mismas condiciones. Fíjense ustedes que para que las trabajadoras no fueran despedidas por la empresa por imposibilidad de acudir a su puesto de trabajo. Mirad, para llegar a un puesto de trabajo no a conservar a 6 no grove, hay que salir de Villagarcía a 5 menos cuarto de la mañana. Hay que levantarse de su casa a 4 y entre todas se tienen que pagar un autobús para poder ir. Esa es la realidad. Y ustedes saben qué hicieron. Ni siquiera exigieron a la empresa que facilitase ese traslado. Porque para ustedes, claro, es una hipérbole ir de Villagarcía a grove. Es indigno, es indigno.
Eu pediría a esta Cámara que eliminasen cando menos un mes os coches oficiais, porque viven nunha realidade distinta. Hai que pisar o asfalto, hai que ir ali a ver como se limpia o atún para ver o que é ese traballo, hai que ir ali para ver o que significa levantarse ás 4 da mañá en Vilagarcía para empezar a traballar ás 6 da mañá no Grove e volver ás 4 da tarde en Vilagarcía. Eso é o que hai que ver. E vostedes ni siquiera dicen ese traballo, que é un traballo duro, tremendamente insatisfactorio. E vostede non. Vostede permite que lles quiten o seu traballo despois de estar ali traballando de los 15 anos. Insisto, que sinto verdadeira lástima por a catadura moral deste goberno.